Muy buenas a todos, muchachadas. Estamos en un nuevo vídeo de Baldur's Gate, que Arpiman desde Gunnir Games, y continuamos. Estamos en el mesón del brazo amigo. Acabamos de llegar y matar a un mago que quería matar, ¿no? Han contratado. Y vamos a unirnos con Yaheira y Khalid, que tienen que estar a aparecer por aquí. Hopi. ¿Quién es este? Dorn. Vale, ese es uno de los personajes nuevos. Ahora hablaremos con él. Antes vamos a encontrarnos con Yaheira y Khalid, que tienen que estar por aquí. Aquí está. Saludos, me resulta familiar. Me alegro de conocer a ese. Khalid es Tartaja y Tonticor. Ay. Sí, ha muerto. Compartimos vuestra pérdida. O sea, la mina de Nazquel, vuestra compañía, bien recibida. Bien. No, la gira la ponemos arriba. Khalid y Moen las vamos a poner. Los vamos a poner como arqueros. Voy a con el pavo este, a ver qué quiere. Ya era hora, camarero. Tráeme otra jarra de cerveza. Creo que me confundí con otra persona. Pues nada, hombre. Pues muy bien, pavo. Ya está el problema. ¿Qué tenéis para vender? A ver, fajín no hace falta. Ahora que ya podemos vender pociones y demás, por fin. Vamos a pillar algo de pasta de todo esto. Aunque tampoco tanta, porque luego nos vamos a tener que... que equipar. Esto está vendido por un lado. Poción de invisibilidad, no la quiero para nada. La decoración sí. Y ya está. A ver, ahora dos armaduras pesadas por un lado. O armadura de placas. No la puede usar mi personaje, pero Yaheira y Khalid sí. Pero es que son carísimas. Vale, una para Yaheira. A estos les vamos a pillar. A ver, arcos, arco largo. 123, tu maldita madre. Pues uno corto. Coña. Uno corto y flechas. Me acaba de timar o qué pasa aquí. Bueno, compramos un acholón y parimón también. Y Yaheira, que arma, creo que puede llevar martillos. O una lanza. Venga, una lanza. Y por ahora no tenemos para nada más. A ver, equipo. Esto no lo vamos a vender ni hacer nada porque ahora lo vamos a entregar. A esta le ponemos armaduraca por un lado. Lanza por otra. A Khalid le quitamos esto que no... O sea, es bueno con la espada y tal, pero... pero... ah, hostias, ahora... el tope son 80 flechas por... por mierda de estas, mola.
Mola muchísimo. Y tan muchísimo. Joder. La espada se la ha quitado Simón. Se la ha quedado para nada. Joder, pues esto es nuevo. El tope que yo recuerdo eran 40. Ah, mola. You rang. A ver, ¿qué más? I'm on it. Es por la poción de celeridad que tenemos todavía activa. El bastón lo acabaré vendiendo porque no lo quiero para nada. Cota de mayo, no había de acuerdo tachonado. No. Pues entonces, nada. Vamos para arriba. I'm on it. You rise. Creo que este tiene una misión muy monger de lavar unos pantalones. Pues no. Puedo forzar cerraduras, Timo. Aquí no está viendo a alguien, no puedo hacer nada. Vale, este es el enemigo del Fajín. A ver si tiene moneda de oro, ya. ¿Veis? Ya está. Har, har. A ver, no puedo abrir nada. Sentimos. Go on then. Sorted. You rang. Sorted. Este es el de los pantalones de oro, creo. Las calzas doradas. Hicieron falta 15 mujeres y un niño. Joder. Señor, sí, señor. O sea, se la podéis robar si queréis, pero no sirve para nada. Es como si no lo hubieran tocado. Se hemos pillado 100 de experiencia absurdez. Misión más absurda total, pero 100 de experiencia gratis nunca vienen mal. Ahora aquí no podemos robar, o sí, no, porque esta nos está viendo aquí. No puedo forzar nada, que timaco. He vuelto un debilucho. Soy un debilucho. Para una de esta abierta no tiene nada. Genial. Tic, 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 tic. Basura y basura. Bueno, esta nos pide que limpiemos su casa. Sí. En Bregos, pero todavía no vamos a ir a Bregos. Pero será nuestra siguiente parada de ciudades. Bueno, aquí ya no hay nada más que hacer. Vamos a ver si puedo hablar con esto otra vez. Pues nada, hombre, si no quieres que hable contigo, que te den por culo. El problema. Vale, la celeridad se me ha ido ya. Ahora aquí no hay mucho que hacer. Simplemente explorar los alrededores que hay. Creo que eran trasgos. Sí, creo que eran trasgos que tienen un anillo de una mujer que hay en una casa de por aquí. De esta. Vamos a hablarle para que nos dé la misión. Right, what's this then? Go on then, sort pues si no es esto. Este igual. Hombre, no. Go on then. Right, what's up? Pues me tiene que haber una casa por aquí. Pues no.
qué cosa más rara. Tío, que estoy casi seguro de que había... de que había alguien aquí, hostia. Una tía que te pedía un anillo de... anillo de Digini o algo así se llamaba. Bueno, vamos a empezar a explorar la zona. No sé por qué la formación se me cambia sola, pero bueno. Trasgos, aquí hay. Gran trasgos. Probamos cascos porque nuestros personajes no tienen. O sea, Yajira y Kali no tienen cascos y los cascos hacen que los enemigos nos hagan menos críticos. Así que es bueno tenerlos. Los mapas estos recomiendo siempre explorarlos todo lo que podamos. Porque nunca se sabe en qué huequecito pequeño de mierda del mapa puede haber algo. ¿Ves? Aquí ya hemos... no, por arriba ya... de aquí para arriba no tiréis por ahora, ya todo mapa para abajo. Pues por ejemplo en esa granja de ahí lo que son... unos bichos que se puede hacer una armadura muy muy chula con ellos, pero a estas alturas nos van a reventar de dos hostias. O de una directamente. Así que no es recomendable ir a esa zona todavía. Luego ya con más niveles nos acercaremos y le liaremos. Veis, caen relativamente fácil, pero porque son, o sea, son la escoria de... anillo de danza es aquí, joder. ¿Dónde estará la joya esta? La joya. Si hay algo de oro, se la vamos sacando. Tampoco una burrada, porque no, pero algo. Valle de los botines. No vamos a ir a Valle de los botines todavía. De hecho, lo más recomendable ahora mismo es tirar para abajo. La zona de que estén por abajo. Aquí ya no va a haber nada más, solo enemigos, ya aquí no va a haber más, a no ser que aparezca un oso random o algo así. Ya no estoy seguro, pero creo que por aquí había una piedra, o sea, por lo menos en el juego original, una piedra que tenía algo, no estoy seguro. Pero me da igual, sí. Yo quiero el anillo. El tesoro. Yo voy mirando por si acaso, pero va a ser que no. Bueno, pues ¿dónde estará la joya esta? Para darle el puñete al anillo. Es que yo recuerdo que estaba en esta casa, pero...
Igual solo aparece cuando sea de día. Eso es posible. La puerta no está abierta. Joya, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, joya? Go on then. Right. Es que estoy Sorted. Seguro que es en esta casa. Pero seguro es que no hay otra. Ya no sé si está seguro o no, es que no hay otra. El enanito que abandonamos antes. Como ya he dicho, no lo quiero para nada. Igual hay que ser caótico o algo para que este personaje nos hable. No lo sé. O más adelante, o a saber. O vendemos las 4 joyas de mierda que hemos pillado. Es 200 pavos, algo es algo. Y escudo mediano. Le pillo un escudo grande. No es. Vale. Acabo de gastar pasta pana. Pana. No, me da la mira lo del arco bueno. El arco bueno. No me había bastado para las dos cosas. Bien. Uno para ella y otro para él. Protege contra golpes críticos. Lo que yo decía. Adiós. Este ya. Adiós. Pues me he dejado la pasta para. Y este ya tenía casco. Que triunfábamos. Completamente. Completamente triunfado. A ver que me parió. Topa a ti, nos quedamos con una. Ya dormido. Mi animación de dormir. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a poner una animación de dormir? ¿Para qué? I'm on it. Animación de dormir, ¿para qué? Plebeya, plebeya. Esperemos que esté ahora la pava aquí. Right, what's this then? ¿Qué va? Sigue esto. Entonces, ¿dónde estaba? Me estoy rayando un poquito así. Sorted. Y no hay nada por ahí. Es que es muy raro. Dorcal. Qué bárbaro. Vamos hacia la esquel. Guardamos antes. Sí, porque de viaje entre zona y zona pueden pasar cosas. Pueden pasar cosas. Ahora vamos a ir a Bregos. Ahí viaje by the face rapidico. Gracias por vuestra ayuda. Sorted.
Bueno, aquí en Veragosa hay muchas cosas que hacer, muchas, 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 y varias misiones y demás. Así que vamos a ir haciéndolo poco a poco todo. El Salto Alto ya lo tenemos descubierto. No, lo primero va a ser hablar con un bardo que está buscando un grupo de aventureros para proteger a una maga, pero la maga es mala. Es mala persona. Y tenemos que decidir si ayudarle, o sea, si ayudar a la maga o a atacarla. Porque la tía a la vez es mala con avaricia. Aunque con el grupo que tengo ahora mismo no sé si voy a poder matarla. La verdad es que no lo sé. No lo tengo muy claro. Vale, este es el bardo. Garrick. Hola, amigo. Siempre necesitamos dinero. Decidnos más. Vamos allá. Aquí está la señora. Nunca hables con ellas. Que va, no son magos ni pollas, son comerciantes. Matones de Fred después. ¡Atacada ahora! Juego pausado. Go on then. Right, what's this then? No, pues a ver, esperemos que no me mate. Pues ya está. I'm on it. Me apaga. Y ahora podemos contratar al bardo también. No hay problema, únete, amigo. Total, para lo que te voy a usar. Tiene una ballesta. Para lo que te voy a usar. Go on, sort it. No, podemos contar con el muchachillo. Por lo menos por ahora. Templo. El templo ese. El templo ese es un putadón de sitio. No por el templo en sí, sino por los alrededores. Que había una manada de lobos vampiros. Hágate. Lobos vampiros. Los vampiros en estos juegos son lo peor que te puedes encontrar en la puta vida. ¿Por qué? Porque cuando te pegan un golpe, te bajan niveles. O sea, es que es eso, es un putadón enorme enfrentarse a vampiros en este juego. Te bajan niveles, luego los puedes recuperar en templos y cosas así, pero. ¡Ey! Esta es nueva. Esta es una de los DLC, sí. ¡Oh, Dios! Son dos magos.
Es el mago de Zai. Ignora, me está llamando ignorante. Levantador. Dios. Vale. You rain, sorted. Vale, ya que era muerto. Bueno, ahora en algún templo se puede... Joder, encima un poco chunga la bandeja. Bueno, los objetos de Yajeira habrá que recuperarlos. No tiene equipo alguno. Y ahora la tendré que llevar a algún templo para poder revivirla. Tada. Además ha subido de nivel, lo cual está bastante bien. O algún templo cerca. Ni idea. El del mesón de brazo, amigo. Pues vamos para allá. Es que creo que aquí no había. No estoy muy seguro. Pero creo que en Beregon no había. No había templos. Así que. La putada es que tampoco tengo pasta para... Estoy un poco jodido. Un poquito jodido. Esta moneda no sé si me va a alcanzar. Si voy a reanimar a los muertos, no lo he hecho precisamente. A ver. Ah, pues solo 100, ¿no? Pues mira. Fuera del todo. Cura de todo. Deja ir a volver a estar con nosotros. ¿Lo puedes identificar? No. ¿Qué es esto? Bolsa de gemas. ¡Oh, Dios! Pues gemicas. ¡Ay! ¡Ay, gemicas! Momento, ya identifico la vara, que es una más una. I'm on it. Ella también tiene una más una, así que ahora ya que iba con bastones. Hombre, es un más uno. Para ser más una ya mola. Right, what's this then? Como si fuera palo untado de caca más uno. Molaría. Bueno, ahora mismo tenemos una full party. Lo cual está muy bien.
Ahora estaremos explorando el resto de zonas un tiempecito. Yo que sé, hasta subir un par de niveles, explorar un mogollón de zonas. Bueno, además de Beregos y todo eso. Y una vez lo hagamos, echaremos a este personaje, iremos a Nazca y reclutaremos a Minx. Se está más seguro en un grupo grande. Bosque alto. Por lo menos debería buscar un cubo de agua. Turlan el End. Sorted. Ya ves. Como otros personajes de juegos más avanzados, tendrá una historia que iremos entendiendo y conociendo a medida que el personaje lleve tiempo con nosotros. Eso mola. Bueno, vamos a dejarlo aquí por ahora. Así que lleva media hora de vídeo. Y ahora en el siguiente vídeo continuaremos. Aunque tener un bastón ahí igual no es la mejor idea de todas. Pero bueno. Lo dejamos aquí, ahora continuamos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.